Vamos a hablar de los programas familiares inconscientes que pueden bloquear el progreso de un proyecto. Y para hablar de este tema estoy con Clarita Cadavid. Ella es consultora en bioexistencia. Clarita, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos qué relación tiene el inconsciente con los proyectos. Hola, Vianes, muchas gracias. Tiene todo que ver, tiene toda la relación del mundo. El inconsciente es el creador de todo lo que sucede a mi alrededor, de lo que sucede y de lo que no sucede. Lo que pasa es que en ese inconsciente no solamente hay información de lo que hemos vivido a partir del momento en que nacimos, sino también de lo que sucedió antes de yo nacer, de lo que sucedió en el embarazo, de lo que le sucedieron a mis ancestros alrededor de dinero, independencia, salir de la casa para buscar los recursos para traer a la casa. Todas esas historias configuran mi inconsciente y condicionan que mi proyecto fluya o no fluya. Por eso es tan importante para las empresas y por eso Clarita tiene un proyecto que se llama Empresas Conscientes para preciso identificar esos patrones. ¿Cómo se hace para identificar esos patrones, Clarita? Bueno, Viane, tenemos una metodología que vamos a implementar en el proyecto. Vamos a crear conciencia de toda la información ancestral que pueda estar afectando mi proyecto. Vamos a identificar a través de las fechas de nacimiento, de las fechas de constitución de la empresa, de las edades, de esos momentos en los que de repente mi proyecto, por ejemplo, dejó de seguir hacia adelante. ¿Cuál puede ser el bloqueo detrás de que puede estar generando que eso se haya parado ahí? Todo eso acompañado como de un proceso que va también hacia adelante. No solamente vamos a mirar hacia atrás, sino que vamos a resolver esa información y vamos a traer información nueva para crear hacia adelante a través del cambio de creencias, cambio de patrones, liberación emocional y otras metodologías que tenemos, numerología. Clarita, ¿nos podrías contar qué relación tienen las historias familiares con que un proyecto funcione o no funcione? Mira, Viane, nosotros estamos relacionados a nivel inconsciente con varios personajes de nuestro linaje, de nuestro árbol genealógico. Hay personajes que, por ejemplo, por conseguir dinero fueron mal vistos, fueron excluidos del clan o abandonaron su familia. Eso va generando como un patrón y una enseñanza que se va transmitiendo y va quedando en el inconsciente familiar. Todos estamos conectados a ese inconsciente familiar. Entonces, cuando yo inicio un proyecto o yo quiero ganar dinero a través de algo que se parezca a eso que hizo el ancestro, mi inconsciente tal vez puede prevenirme de un drama al bloquear la posibilidad de ese proyecto. Entonces, si yo estoy relacionado, por ejemplo, con un bisabuelo que para conseguir dinero necesito viajar y mi proyecto va a necesitar que yo por alguna razón viaje, entonces la lectura que hay es viaje peligro porque hay separación del clan, entonces me va a poner todos los obstáculos para que yo no repita ese drama. Eso sería un ejemplo. Entonces, las historias del drama, además, un proyecto se parece como dar a luz. La gestación, la forma como yo nazco, es una forma de dar a luz un proyecto nuevo. Entonces, si yo nací por cesárea, si en el tiempo de mi gestación hubo problemas de duelos, entonces sacar a luz un proyecto puede estar relacionado con algo muy dramático como una pérdida importante del clan. Ese tipo de cosas también pueden generar a nivel inconsciente muchos bloqueos. Bueno, y hay un tema muy importante para todos y es, ¿las deudas emocionales se relacionan con las deudas materiales? Completamente. Una deuda es una energía que siempre está buscando saldarse, ¿cierto? Y nosotros podemos ser portadores de deudas emocionales anteriores a nuestro nacimiento. Entonces, una persona que siempre está en deuda le está restando valor a su capacidad de generar y esa deuda emocional podemos buscar si está relacionada con, por ejemplo, el abuelo que tumbó a la familia y porque reclamó su herencia y se robó la herencia de la familia y nunca la entregó y yo ser portador de esa memoria
Y puede que en mi vida eso se repita una y otra vez, la sensación de deuda. O siempre que voy a tratar a terminar de saldar una deuda, algo sucede con el dinero, se me va el dinero o hay una fuga de dinero. Entonces, deudas emocionales ancestrales, incluso de mi propia vida contemporánea, pueden generar fugas económicas que no se resuelven por más que yo quiera hasta que yo haga un trabajo consciente para resolver la deuda emocional. Importantísimo entonces revisar la historia familiar para hacer que nuestros proyectos vayan un paso más adelante. Clarita, me encantaría que nos hablaras de la relación que existe entre la gestación y cómo funciona mi proyecto o mi empresa. La gestación, como lo hablaba ahorita, es un proyecto, ¿cierto? Y está cargado de muchísima información. Todo lo que la madre está viviendo mientras yo estoy en su barriguita, me está dando información de cómo es la vida. Yo estoy percibiendo la vida a través de lo que mi mamá está sintiendo. Entonces, cómo se viva ese proyecto es la forma como yo capto y después voy a gestionar mis propios proyectos en la vida. Eso por un lado. Pero por otro lado, la forma como yo nazco también está condicionando mi forma de dar a luz los proyectos en mi vida. Entonces, como decía ahorita, los duelos. Si, por ejemplo, en el tiempo en el que yo estaba embarazada, mi mamá estaba embarazada de mí, hubo un duelo muy importante, está marcado los proyectos con pérdida. Entonces, tal vez ahí hay un duelo bloqueado que debo resolver para yo no necesitar que hayan pérdidas, que puede ser pérdidas de personal, pérdidas de dinero, pérdidas de oportunidades. Y todo lo que hay detrás de eso puede ser un duelo bloqueado de mi madre mientras estaba embarazada de mí, por ejemplo. Pero hay muchos ejemplos alrededor de eso. Y esos 9 meses o 8 meses son mi primera constitución psíquica de cómo voy a ir a crear afuera el mundo, porque todo eso dio por resultado que yo naciera. Entonces, todo eso es importante para mi inconsciente y para mi biología que esté presente en mi vida. Entonces, voy a salir a recrear esas situaciones en muchos aspectos, no solo en lo económico, también en lo emocional, a nivel de pareja, a nivel de profesión, bueno, de muchas formas. De ahí que en nuestras vidas pasen cosas que decimos, pero ¿por qué? Y llegar al origen de ese tema y entenderlo nos ayuda a resolver. Clarita, cuéntanos qué son Empresas Conscientes, cómo funciona este programa que tú estás desarrollando con tu equipo de trabajo. Viane, después de trabajar con el inconsciente mucho tiempo, pues me generó la inquietud de que una empresa pues puede ser un síntoma, si va bien, si no fluye como yo quisiera. Entonces, claro, entender todo el programa, el patrón que hay detrás de ese síntoma, que es mi empresa no crece como yo quisiera, ese proyecto no resulta, salió este proyecto que se llama Empresas Conscientes, como, bueno, vamos a ayudarle a la gente a que entienda cuáles pueden ser esos bloqueos inconscientes que no permiten que la empresa fluya, agregándole otros ingredientes que le vamos a poner aquí, que es como la numerología detrás de eso, porque los números son vibración, el nombre de la empresa es vibración, la fecha en la que es creada la empresa es vibración. Entonces, todo eso es información que es aplicable a la empresa para ayudarle a salir adelante, entender las creencias, poner hábitos nuevos a las personas que hacen parte de la parte de arriba, ¿cómo decirlo? Sí, del equipo de liderazgo. Del equipo de liderazgo de la empresa, los hábitos, las creencias, los patrones, poner tareitas para que empiecen a hacer modificaciones importantes y que eso se vea reflejado en la empresa. Y bueno, como toda esa información la puedo agrupar y reorganizar para crear nuevas metas, nuevos lineamientos que lleven a la empresa a un nuevo lugar. Bueno, y este proceso, ¿cuánto tiempo puede invertirse en él y quiénes son los encargados de empezar ese proceso en una empresa? ¿Es solo el líder o también su equipo de trabajo y su base? Dependiendo del objetivo de la empresa, pueden estar principalmente pues los líderes. Sería genial porque el líder pues fue el creador, digamos el líder creador en caso de que sea un proyecto, una empresa pequeña. Todos los líderes están muy invitados porque cada personaje es
un elemento que está aportando su propia historia a la empresa. Entonces, mientras más personas tomen conciencia de sus propios bloqueos, pues la empresa más facilidad tendrá para surgir, salir adelante. ¿Cuánto tiempo? Pues vamos a proponer un programa inicial que va a durar más o menos un mes y medio para una primera toma de conciencia y un primer movimiento, y después vamos a hacer un programa más intensivo que durará alrededor de 3 meses. Súper interesante el tema, Clarita. ¿Qué consejos quisieras darle a los emprendedores y empresarios que nos están viendo ahorita para que dejen ese miedo de mirarse hacia adentro y de mirar su historia familiar y puedan dar un paso adelante en su proceso? Que toda situación que no esté funcionando y fluyendo trae un mensaje y trae una liberación o una oportunidad de liberación. Que todo aquello que es un obstáculo me está diciendo hay algo que necesitas mirar y resolver, y que es una invitación maravillosa para hacerlo. Que cuando se hace, se siente esa satisfacción de tengo alas para volar y para ir hacia adelante gracias a que miré hacia adentro, hacia atrás y resolví y fui llamado para eso. Definitivamente la transformación, entender cómo funciona nuestro inconsciente, nos ayuda a los empresarios y emprendedores a hacer nuestros proyectos viables. Clarita, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y yo aprovecho para que se suscriban a nuestro canal, nos encuentran como Negocios en tu Mundo. Allí semanalmente subimos videos con toda esta información de valor para todos ustedes. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.